esa gente está echando leña al fuego. ¿Es una palo? No. ¿Cómo me quedé fuego? ¿Cómo que me fue? No, que. Es que yo no te puedo. Por no, porque no, yo estoy arreglando la vaina. Yo estoy arreglando la vaina. Le digo que lo voy a comprar un chip. Le digo. ¿Dónde te vas a comprar el chip? ¿Eh? ¿Dónde te vas a comprar? Donde sea, donde lo venda. Lo mío de claro, lo compré el chip de Dios ahí. Está buenazo. ¿Qué gallo? Está buenazo. Está buenazo. La percusión. Hablador que tú eres. ¿Estaría duro? Pues está. Ay, mi madre, ahora sí. ¡El PJ! Ya, el PJ quiere todo lo que me. Ven a pedirle perdón tú a él ahora. Ven a ver cómo está llorando aquí. Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos. Oye. Oye, mira, Soto Blow ahí. Mira cómo le brilla la frente a Soto. Mira, que este tipo involucra a uno feo. Mira, yo no quiero comerme con un yaguazo. Oye, la vuelta que lo hace, mi gente. Rapotín. Bueno, mira Rapotín. Señores. Güey. Tienen que hablar más bajo. Y tú recuerdas que el tipo está durmiendo. Señores, ahora todos somos responsables. Todo no, lo que. No, mentira, no, usted solo. No, porque el video es tuyo. Vamos a publicar el número de MPJ en todas nuestras redes sociales. Ellos también lo publicarán. El número personal de MPJ. Vamos a hacerlo. Yo estoy riendo porque es que realmente, señores, se va a incomodar porque es que yo se lo hice las otras veces. Hey, el y número yo no, personal, poeta. Y yo no estaba ahí el día, oíste. El día que yo lo hice aquella vez, yo no estaba ahí. Yo lo publiqué desde mi casa. Y ahora estaría aquí, señores. ¿Qué sucede, mi gente? Aquí yo tengo una SIM card nueva. Este es un número nuevo. Si él se logra dar cuenta aquí, yo le publiqué su número, yo le estaré regalando este chip nuevo, este SIM card nuevo para que él lo use. Loco, pues se va a quillar feo como quiera, porque los números que él tiene en los otros. Tú sabes que ese número, tú le dañaste a uno y él tiene otro con segundo contacto que no te pero otra yo por vez. Eso no se te cuenta, Soto. Tú vas a grabar discretamente, al favor, oíste. Señores, Soto me estará grabando discretamente, como el que no quiere la cosa. Cualquier vaina. ¿Cómo que no? ¿Tú tienes que ver con eso? Sí, loco, mira, tengo una vaina ahí que me salió, mire. Yo creo que la grande. Yo me da la frente, Soto. Está brilloso. Venga. Está durmiendo el loco. Señores, antes de entrar, yo quiero decirle que los canales de toda esa gente están en la descripción. Vayan a seguirlo. Loco oficial. Sí. Y yo hice un videito aparte también, donde yo publico todo en las redes. Síganme en Instagram y sigan todos esos tigres en Instagram también, para que ustedes vean que ahí es que yo publico todo. El número se estará publicando en Instagram, en red, en WhatsApp y en todos los lados. Ya ustedes saben, ¿no? ¿Qué? Claro.
Para que yo no he comprado ningún vehículo. No, yo no he comprado ningún vehículo. De relajo, mano.
Yo loco, no, tú no debes estar haciendo. No, que yo no publiqué nada, mi bro. Usted está loco, eh. Pues yo te lo publiqué las otra vez. ¿Qué soy yo? Te voy a publicar la vaina de nuevo ahora. Pero tú sabes que yo. Se aplacó eso, loco, que no me gusta de que. No, loco, yo no te he publicado el número. Mira, ¿me entiendes? ¿Y ahora? Pero ya, dime, estoy aquí ya por eso. ¿Qué voy a hacer yo ahora con ese reguero de llamadas? Sí. No me he sacado nada, soy poeta. Bueno, pues, compadre, porque imagínate. Ya, ¿qué te pasa, loco? ¿Qué cámara? ¿Tú no ves mi teléfono en la mano? Ven, que venga. ¿Y ese no es? La otra vez hablé contigo, eso ya es. Oye, ¿qué es lo que te estoy pidiendo? ¿Qué te molesta? ¿Te están llamando? La llamada, papá, ¿y ahora qué? Papá, a comprar otro maldito chile el diablo. Yo tengo uno aquí. Yo tengo uno de qué. ¿Tú me regalas uno? No me apetece. Coge ese chile, mira. Lo mío es de claro, loco, que el chile el diablo ahí. No. No, Eso no es de Claro. Te están llamando, coge la llamada. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Pero qué sabes tú que te están llamando? ¿Qué broma ni broma? Siempre con una maldita loquera. No puedo agarrar a Raputín, a Rocoloco, a York y no, a mí tenía que ser. Dos veces la misma mierda, loco. La gente loco, se coge el chino nuevo, toma. Que esto es de Claro, loco. Yo soy de ti, eso no le va a servir. ¡Halo! Oye, ahora no, que no, yo no tengo ningún carro, bro. El poeta es el mariconazo, mano. No tengo jipete, eso es mentira. El poeta no publicó de que yo me saco una jipete. Así mismo me esperan por ahí, donde quiera que me vean y me dan. Yo no tengo jipeta, bro. Mi hermano, güey, una pregunta. ¿Dónde fue que tú viste esa publicación? Porque yo no he publicado nada. No. ¿Qué pasa? Por eso estoy parando, te cambio ese número. ¿Y tú te vas a quedar ahí? ¿Tú te vas a quedar ahí? ¿Por qué tú le haces eso y te quedas ahí? Espíritu, pero yo te estoy dando un chin nuevo, loco. Tú me vas a dar un chin de ti. Yo soy de Claro, ¿eh? ¿Qué por tanto, te voy a comprar uno de Claro. Te doy los 100 pesos, no cuesta el chile. ¿Tú me vas a dar 100 pesos? Te doy los 100 pesos, no cuesta el chile. Necesitaba 100 pesos. No, es así. Tú fue, porque publicé el número, ya dije que tú te vas a llenar de odio con uno. Es verdad que tú no puedes hacer eso, porque nada más por la fila uno tiene que hacer, ¿me entiendes? Pues ese chile de la calle. Pero yo eso lo compro. El chile sacó fue de allá del centro. Pero yo se lo dije la otra vez, también, la otra vez lo hizo, está bien, ya, se quedó chile ahí. Entonces otra vez. Excúsame, mira, ya dejaron de llamarme por la excusa. Loco, pero no se llama por eso, loco. Yo voy a querer pelear con uno y después de esa vaina, de que del chiste. Cogerle aquí, yo tengo comprado otro de Claro. Como lleno de odio con uno, yo no entiendo. Aló. Poeta, a todo eso lo que voy a hacer, yo voy a pagar mi internet, pues me llevo de eso. Pero no publico tu número, ya eso pasó. Esto no va a pasar, mira dónde están llamando todavía. Y yo para tener el día entero así, yo tengo que ponerlo en modo avión y no conectarme. Ah, pero puerto entonces, cambia de número, porque te regalas un número, tú tienes que ser enredado. Ay, mira. Pues yo te estoy regalando un número. Y te estoy
también es que a ti te gusta poner la cosa difícil. Claro. No es que es parón. No es que es parón, que dejé de echarle leña al fuego. ¿Qué fue? Es una parón. No, no. ¿Cómo no es que fue? ¿Cómo que no fue? No, que no, que. Es que yo no te puedo. No, porque yo estoy arreglando la vaina. Yo estoy arreglando la vaina, le digo que lo voy a comprar un chip. ¿Dónde te compré el chip? ¿Eh? ¿Dónde te lo compré? Donde sea, donde lo venda. En la calle, yo no te lo voy a comprar. Sí. En la calle. ¿Y tú sabes lo que tiene uno de los chips de la calle? Que a ti te lo daban hasta sin cero. ¿Qué pasa? A la mía, loco, porque tú no te pones a comer eso, tú sabes qué pasa. Él va a tener que ir al pendejo que sirve. Pendejo, ¿no? No, que soy incómodo, es verdad, mano. Si yo te publico tu número, ¿qué tú vas a hacer? Si yo, tú lo coges chido. Eso ya, ¿verdad? ¿Por qué dime? ¿Dónde tú vas a hablar con la niña tuya? ¿No es de ahí? Por ahí es que yo hablo con la de mí. ¿Me entiendes? ¿Sabes cómo es lo que te quieren? Voy a tener que cambiarlo, agregar gente nueva que tú tienes. Es un lío ya. Sí, verdad. No, ¿cómo es eso? Ay, ¿verdad ahí, coño? Yo lo voy a cambiar, pero eso no se hace, poeta. ¿Sabes qué fácil es perder una mitad? Yo no la voy a perder contigo. Pero. Ajá, ¿pero qué? Mi número no te lo vuelvo a dar. Ya. Fácil, dice, si tú quieres hablar conmigo, tírame por Instagram y dice si es que te respondo. Ustedes me lo van a dar, pero ¿verdad? No, es que yo no lo pueden dar porque prácticamente me están metiendo ahora yo mismo. Expliqué, pero yo no tengo el número tuyo, como que ya no vamos a grabar juntos. Loco, va para el diablo, entonces lo grabamos. A mí que me importa, loco. A mí que me importa. Si yo no me comunico contigo, ¿cómo no vamos a escuchar? Mira, eso yo quiero escuchar una nota de voz, no la puedo escuchar por esa misma mierda, loco. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. ¿Me entiendes? Loco, pero también. Entonces está bien, haz la maldita broma, pero grábala, pues eso no la hagas así. Una broma, sí, ay, una broma, qué chiste ya, pero grábala. Dile a todito que te quito y que le quite. Grábala, dile a todito que te quito el teléfono. Está bien, ponte a grabar. Vamos a actuar. Vamos a actuar. Ponte a grabar y que me voy a guiar, ven, para que por lo menos me gane los 3 pesos, loco. Porque tú no vas a seguir ya, dije así. Loco, me diste duro ahí hoy. No importa. Loco, coge el chip, ven. Ya yo te dije, loco, excúsame, discúlpame por haber publicado tu número. Ya yo no a mí no me pidas disculpas, loco, el diablo. Ya yo no lo vuelvo a hacer de nuevo, loco. Así me dijiste la otra vez, míralo ahí donde lo publicaste. Y el robo de esa mierda, mano, tú comienzas a agregar a la gente nueva, tirar, agrégame. Es un sangre del primo. Ya, yo no te haga eso, loco, yo no lo tengo cambiado. Tú sabes, yo. Vale, va a andar así ya, no entiendo nada. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Te va a quedar así? ¿Qué? Yo voy a cambiar el nombre y no se lo voy a dar a él y no quiero que lo vende, ¿verdad? Y por eso. Nada, chévere, mira, yo te dije. ¿Tú te vas a llenar de odio por eso? ¿Ya no vamos a seguir grabando por eso? ¿Para qué? Coño, Piguero, usted no puede decir así, yo pensé. Ahora yo te voy a decir algo, ¿no? Que tú no puedes pensar de mí lo que tú quieras, ya, porque yo pensaba de ti otra cosa. Tú eres como loco, poeta, me lo hiciste una vez. Ahora otra vez, entonces de esta vez me la hace de que así por el gusto. Pero, güey, ¿quién esta vez? Qué bien, pero mi hermano. Pero que te estoy regalando un número nuevo. Coño, que eso es de Aldi. A matarlo. Oye, suena. Se llama normal. No, coge. Un vaina de claro, porque un vaina de oro. Ya ni siquiera te están llamando ya. Ya no tiene sentido, como quiera, que no importa que tú coges chino o no coges chino. ¿Quién te está llamando? A ti nadie te está llamando. Ya tú te puedes quedar con tu número, ya nadie te está llamando. Ya, ¿estás contento? ¿Estás tranquilo? Está aquí ya. Por lo menos ya no están dando llamadas ya. No. Espérate, la misma gente, loco, dice que eso no se hace. Que tumbe el internet para que no me sigan llamando. Suena más tiro que se tumbure con esto. Pero ya te están llamando, ya no te están llamando. Creo que me dan ganas de dar un sillazo, de verdad. Ay, tú te estás llenando feo. Pero que yo no subí nada. Yo hice una sola. Pero bórralo porque yo entré a tu internet y lo vi, bórralo. Pero eso está borrado ya. Busca ahí. Ya, eso no está ahí en el perfil, yo lo quitaría ahí. Búscalo. Mira, yo lo quitaría ahí. Ya, lo quitaste, pero ellos se quedan con el número, loco.
puso en el otro. A mí me da una gana como quedar tu puño. Y tú dices por tu brazo y tú vas a hacer más. No, por mi brazo no, porque tú te aprovechas de que tú eres más alto que yo. Ya, loco, la gente no te va a llamar. Yo vi esa vaina que hay de la cruz. ¿Y tú qué tú estás haciendo? Nosotros estamos grabando, no. Mira. Soto está grabando directamente. Yo estoy controlando grabando, te paro. Ey, ey, no te quedes. Mentira, yo no tengo que ver con esa vaina. 19 minutos grabándolo. Sí, Soto tiene que ver con la broma. Es mentira, PJ, mentira. Todito ellos también son cómplices de la broma, que te puedo enseñar. Mira, mira, se embalan toditos, mira. Ustedes son unos parrones. Es verdad, lo aconsejamos. Lo aconsejamos, porque no la haga. Te aconsejamos. Me dieron la idea. Oye, que. Después, deja que mentor se meta la gorra. Ya, colega, que tú chiquito, está bueno eso. ¿Qué galleta? Está bueno eso. La percusión. El hablador que tú eres. Porque no voy a hacer más coro con ustedes. Con ninguno voy a hacer más coro ya. Ay, ay, niño. Pero si a ti te dijeron que no la haga, pasa el otra vez. Oh, pero él es que va a llorar ahora. Va a llorar, pues. Veo la cara. Va a llorar, pues. Ven, despide, ven. Oh, pero quiere ni despedir ahora, pues. Loco, tú eres palomo, tienes que decirle que de verdad, tú pues, no te digas, porque yo te estoy hablando. Claro, porque eso. Tú no vas a calentar. Dame hablando, yo estoy con ninguno de ustedes. No, no, mano. Yo te a ti. Ah, pero yo diré que no fue uno, ¿sabes? Pues pille sequilla pila con uno. Mira, pues va a llorar. No, te dio duro. Pues ahí está. Despide el video. Ay, mi madre, ahora sí. ¡El PJ! Ya, el PJ quiere todo loco. Ven a pedirle perdón tú a él ahora. Ven a ver cómo está llorando aquí. Llama en PJ, vete. El PJ no está quillado. El PJ puede venir a darle más golpe. Llámalo. ¡En PJ! Ya, pues, esto es una nada, loco. Despide. Bueno, pues, esta. Eso es la consecuencia, loco, de la broma. Imagínate. Sabes que así la vuelta. ¿Y en PJ dónde cogió? Yo no sé dónde está en PJ, no está para allá afuera. Bueno. Bueno, mi gente, si ustedes quieren darle like a eso y compártanlo y suscríbanse al canal si ustedes quieren.